Hola Mowikis, soy Inés, la presentadora de Wikitech, este espacio de 5 minutos dedicado al mundo de la tecnología. Si queréis estar al tanto de todo lo que ocurre en Internet, no podéis faltar a la cita. Nos veremos todos los días a esta misma Wiki hora por este mismo Wiki canal. ¡Empezamos! Tecnorati lanza su nuevo rastreador. El buscador de blogs Tecnorati ha estado actualizando su infraestructura en las últimas semanas para poner en marcha el crawler en el que han estado trabajando los últimos 6 meses. Y es que la tecnología de los blogs ha evolucionado poco a poco en estos últimos años y de ahí que se haya decidido reescribir prácticamente todo el robot de indexación para adaptarse a las novedades que el sector ha traído. Ahora solo queda esperar a que se indexen todos los blogs con esta nueva tecnología y ver qué mejoras nos espera a la hora de ver los resultados del buscador. La Divina Comedia de Dante reconvertida en videojuego de acción. Ya se han dado a conocer los primeros detalles del videojuego de Electronic Arts Dante's Inferno, la conversión del libro La Divina Comedia de Dante Alighieri en aventura de acción para consola. El juego apostará por la espectacularidad de los combates y en cuanto al argumento le dará un tono aún más épico a la historia del libro, con Dante internándose en el infierno para hacer frente al diablo y recuperar así a su amada Beatriz. Los que ya han probado el juego coinciden en que este no se caracterizará por su originalidad, aunque eso no implica una mala calidad, sino todo lo contrario. Telefónica presentará móviles basados en Linux. Telefónica ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con LIMO, la Fundación Linux Inalámbrica, para lanzar junto a otros 5 grandes operadores teléfonos basados en el software de código abierto durante este año. Los 5 grandes operadores son Vodafone, Orange, NTT, Docomo, SK Telecom y Verizon Wireless. Y es que la popularidad de Linux en móviles está empezando a crecer sobre todo después de que Google lo utilizase para desarrollar Android. España fue el mayor emisor de phishing en 2008. España encabeza una vez más la lista mundial de países emisores de phishing. Así, durante el año 2008, el 15,1% de este tipo de correos engañosos tuvo su origen en servidores ubicados en España frente al 14,8% registrado en 2007 según IBM. El informe denominado 2008 X-Force Trend Report revela que el 90% de los ataques de phishing tenía como objetivo servidores e instituciones financieras, la mayoría de ellos situados en Norteamérica. De este dato se concluye que, aunque los servidores ubicados en España emiten esos correos fraudulentos, estos son controlados de forma remota y los ataques se originan desde fuera del país. Google Latitude. Google presentó Latitude, un servicio para móviles y PCs que utiliza la tecnología de posicionamiento GPS para que podamos conocer sobre un mapa de Google Maps la ubicación de nuestros contactos. Google Latitude funciona con tu cuenta actual de Google y al conectarte podrás mandar invitaciones a las personas que se interesen en conectarse con este servicio. Para la gente que desee mantener su privacidad, el sistema permite ajustar el nivel de privacidad deseado. Este servicio está disponible en 27 países, entre los que se encuentran España, Brasil y Chile. El nuevo Amazon Kindle 2 presentado. Amazon ha presentado en Nueva York el nuevo Amazon Kindle 2, ahora más delgado y con un look renovado sin perder las líneas del primer Kindle. Kindle 2 permite suscribirse a blogs, periódicos internacionales y revistas y cuenta con un fondo de 230.000 libros. Se incluyen biografías, clásicos de la literatura, thrillers o guías, entre otros. El precio de los bestsellers y de los nuevos lanzamientos será de $9,99. El precio de este nuevo lector de libros electrónicos es de $359 y estará disponible el 24 de febrero. Esta nueva versión llega con una exclusividad, un nuevo libro de Stephen King llamado Ur. Y esto ha sido todo por hoy. Les veo en la próxima edición de Wikitech.